Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar un poquito más con Layers of Fear. El último capítulo ha sido bastante duro, la verdad. Esperemos que se porte un poco mejor con nosotros de aquí en adelante este juego, porque vaya telita. Se me va a salir el corazao. Bueno, venga, vamos para allá, va. Vale, en principio tenemos una bifurcación aquí. Vamos a ir por la derecha. Bueno, ya empezamos con los líos. No me gusta nada esto, ¿eh? No me gusta nada de nada. Vale. Cerrado. Debería no, no tengo que cambiar, ¿eh? No tengo que cambiar de sentido de momento. Yendo en círculos, correcto. Eso estamos haciendo. Hay una sombra aquí. Ay, ay, ay. Se fue. Vale. No hay nada por aquí.
Hay una silla aquí en medio. Puedo pasar, ¿no? Serio. Esto no lo puedo saltar, obviamente. Pues make up your mind. Volvemos por el otro lado. Este de uy, madre mía. No quiero ir, no quiero ir, pero debo. No tengo otra opción, ¿verdad? ¿Y si le doy a escape y desinstalo el juego? ¿Qué tal? Venga, va. Va. Wow, no. No. No, por favor. Quita, bicho. Las ratas, tú. He cogido una llave. Para esta puerta. Mira la ratilla. Vamos a seguirla, va. A ver dónde me llevas, ¿eh? Me da mala espina esta puerta. Pues no. Vamos a volver. Hostia, está cerrado. No me han dado ningún número, tío. Tengo que buscarlo aquí entonces. Vamos a buscarlo, va. Cat, dog, rat. Será la rata, ¿no? Digo yo. Llevamos todo el juego con las ratas. Deben de ser las ratas. 6. Me he perdido. 6, 8. Y 7. 6, 8, 7. ¿Va a ser eso? Seis, ocho, siete. ¿No es esto? Seis, ocho, siete. No es 6, 8, 7.
La respuesta está aquí, ¿eh? Obviamente, 100% seguro, pero no es 687, pues entonces perro y gato no tiene sentido, tiene que estar aquí esto. A lo mejor es al revés. 7, 8 y 6. 7, 8, 6. Siete, ocho y seis. What? Está pasando, no entiendo, no entiendo. No entiendo tú. Estoy haciendo algo mal, estoy haciendo algo mal, pero no sé el qué, no sé lo que es. El gato es el que caza a la rata. ¿Es eso? El gato, entonces. Tres. Cuatro. Tres, cuatro, cinco. No, no es tres, cuatro, cinco, ¿eh? Y al revés, cinco, cuatro, tres. Tampoco. Pues entonces. 4, 3, 3, 4, 5. ¿Qué está pasando, tío? No tiene, pues entonces es el perro, pero no tiene ningún sentido que sea el perro, la verdad. Absolutamente ningún sentido. 2. 5, 2, 5, 9. Dos, cinco, nueve. Era el perro, pero es que no tiene absolutamente ningún sentido que sea el perro. O sea, lleva todo el puñetero juego saliendo ratas. No era la rata, ni de una manera ni de otra. Pues el gato es el que caza a la rata. Tampoco. Ni en un sentido ni en el otro. O sea, el perro. ¿Por qué? Porque está dibujado aquí y el resto no. No está dibujado por eso. No tiene sentido, pero bueno, vale. Ok. Lo que sea. Vamos. Sin comentarios. Ha cambiado esto. De julio. Juzgar por el silencio que ha invadido nuestro hogar, puedo asegurar que por fin ha perdido el conocimiento, rodeado de botellas vacías y andrajosos trozos de lienzo que se han convertido en sus sábanas preferidas. Cada vez que pasa, rezo que será la última vez. Rezo fervorosamente, apasionadamente.
Dios nuestro de los cielos, deja de romperse la cabeza y que los sesos se esparzan, joder. Deja de cortarse las venas con los cristales y que el líquido rojo fluya. Déjale ahogarse en el propio vómito para lograr yo la paz. Si no lo haces, un día encontraré el valor para bajar las escaleras y acabar con él yo misma. Tú precisamente debes saber que no es falta de voluntad lo que me impide hacerlo. Bueno, esto es una carta de nuestra mujer a nosotros, ¿eh? Parece ser que nos tiene en el punto de mira. Por lo que sea, por la razón que sea. Bueno, pues nada. Menuda casa de locos, madre mía. Aquí están todos bastante locos, ¿eh? No se salva ni uno, ¿no? Bueno, la hija quizá. Vamos a ver. No está habiendo apenas sustos, ¿eh? en este capítulo. Me extraña bastante. Buah, nuestro amigo. Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. See? Vale, hay que girarse, ¿eh? A mirar hacia donde está mirando. Hostias, qué guapo, tío. Vale, vamos a girarnos otra vez. Hostia, ¿esto qué es? ¿Un ojo? Está cerrado. Buah, se viene el susto, ¿eh? Vamos a girarnos otra vez. Despacito. What? Hay tres. Hostia, susto.
Hola, siento no haberte escrito. He estado hasta arriba de trabajo. Tengo que decir que tu última carta era como mínimo preocupante. No me puedo creer que prendiera fuego a todos tus viejos cuadros. ¿Por qué haría eso? Sobre todo, The Lady in Black. Era tu tributo a ella, ¿no? No sé qué decirte. Aparte de que necesita ayuda profesional y pronto. También podrías hablar con alguien. Con todo lo que ha pasado, seguro que te vendría bien. Quizás no tenga ni que decirte que el comprador estaba muy decepcionado con la noticia. Los nuevos cuadros no se están vendiendo tan bien como los clásicos. De todos modos, seguiré mirando. Tú mantente firme y céntrate en tu trabajo. Sé que aún tienes chispa, tengo fe en ti. Tu amigo y agente. Pues. Nuestra mujer nos ha quemado nuestros cuadros. No pinta bien esto, ¿eh? No pinta bien. ¿Vale la pena? He cogido como una especie de manivela. Vamos a ver dónde la podemos usar. Está cerrado este armario, ¿no? Ok. Hay una rata ahí durmiendo. Desapareció. Don't look back, no mires atrás. Wow. ¿Le hacemos caso o no? ¿Miramos atrás o no? Si no, hay que mirar atrás, hombre, hay que ser un poquillo rebelde. A ver, ¿puedo abrir esto? Sí, puedo abrir esto. Vamos a mirar, va. ¿Por qué no? Oh, la estoy escuchando, ¿eh? Es ella. Está ahí. ¿Debería de mirar o no? Sí, venga, va. No debería haber mirado, ¿no? ¿Se supone que he muerto o algo? No, no, llego al mismo sitio.
No, no, no. Vale. La cadena esta, ¿no? Sí. Hay alguien que no lo está pasando muy bien, ¿eh? Lo está pasando peor que nosotros, diría. ¿Ya está? Ay, 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 el cuadro ese del revés. No me inspira confianza, ¿eh? Algo trama, algo está tramando. Hostias. Estaba ahí, ¿eh? Míralo. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, four ran down. Hickory dickory dock. Thank you.
He de volver, ¿no? Supongo. Sí. Ahí hay algo. Vale, vamos a ver qué hay. No hay nada. What? ¿Y esto qué es? Ok. Vamos por aquí entonces. Ay, ay, ay. ¿Debería de ir? No, ¿verdad? No, vamos a dejarla. Hombre, nuestro amigo el bebé barbudo. Ya te echaba en falta yo a ti. Te echaba de menos. Mira lo que bonito. Qué preciosidad. Está sonando un teléfono, ¿eh? Algunos cuadros desafían las simples palabras y aún más las críticas. Un conocimiento básico de la materia es una necesidad absoluta, sobre todo si se quiere domarla. Babyface es una pieza única, ¿es como se llama el cuadro en realidad? Babyface. Este cuadro atrae a decenas de miles de entusiastas de la mediocridad y a domingueros aficionados a la abstracción. En verdad parece el resultado de una maratón de una semana de un pintor no muy estable encerrado en un búnker oscuro. Dejando a un lado la horrible ejecución, el cuadro destaca por lo horrendo que es. No te falta razón, amigo. No te falta razón. Es exactamente esto. El resultado de una maratón de un pintor no muy bien de la cabeza con un resultado esperpéntico. Bueno, vamos a continuar, va. Totalmente de acuerdo. A ver si hay algo más por aquí abajo. No. Un chorro de pintura negra de esa. Hostia, está mirando hacia aquí ahora. Hacia la derecha. Y está sonando por la derecha, mira. Ahí está. Talk to me. Why won't you talk to me? Ya empezamos con los números. No tengo números. Vale, vamos a buscar números. Venga. Ah, mira, nos lo ha puesto fácil nuestro amigo. 363. Tres, seis. Espera, ¿lo he hecho bien o no? No, no lo he hecho bien, ¿eh? Tres, seis, tres. Vale, ahora sí. Se escucha otro, ¿eh? Hostia. Ah, mira. Vale. Ok. Vamos. Hostia, wow, mira. El bocazas. Qué guapo, ¿eh? Está bien hecho. Está muy bien hecho esto.
Otra vez, el mismo número, quizá. 3, 6, 3. No, hay que buscar otro número por aquí, ¿eh? Hay que buscar otro número por aquí. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! Hay un número ahí. Se ha caído de algún lado, ¿eh? Se ha caído. 3, 5, 8, quizá. 3, 5, 8. Eso no es. No, ¿eh? No, me parece a mí que no. Al revés, entonces. 8, 5, 3. 8, 5 y 3. Ahora sí, vale. Está volviendo a sonar, ¿eh? Hay que ir en busca. 8, 5, 3. Hay que ir en busca de los teléfonos. 8, 5, 3. Ah, esto es lo que ha pasado antes. Ahora lo estoy haciendo yo. O sea que lo tiro. Yo estaba ahí. Ok, ok. Mola, mola. Suena por la izquierda, ¿eh? Debe estar aquí. A soul is nothing. It never has. It never will. No, tío. Dios. Me la he comido, con patatas esa. No me lo esperaba. Tío, susto me ha pegado el mamón. Buah. Vale, hay que mirar para allá, ¿eh? Mira, otro número. Tres, cinco, cuatro. Hay que ponerlo en el... en el siguiente teléfono. 3, 5, 4. ¿Y otra vez? Sí. Vale. Dios. ¿Me tengo que tirar? ¿Me he muerto? ¿Qué acaba de pasar? Ah, no, no, estoy bien, estoy bien. Estaba planeado. All planet. You deserve this. All of it. All of it. All of it. I needed something to add the, how should I put it, final touches. Yes, bro. Finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg, washed it, dried it in an oven, fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off?
¿Qué pone ahí? No sé. Oh, por fin. Por fin, por fin. Es una mujer. Será nuestra mujer seguramente, ¿no? La que estemos pintando. Tiene toda la pinta. Valga la redundancia. Sí. A ver, sí, 5. Falta uno solo. Bueno, pues me ha gustado este capítulo, ¿eh? Ha habido bastante menos sustos que los anteriores. Ha sido más, mucho más tranquilo, la verdad. Se agradece un pequeño descanso. Pues nada, espero que os haya gustado a vosotros también y nos vemos en la próxima.